y le titulé Oración de Amor, Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y le voy a pedir que vayamos adelante. Dice: Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el uno, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer, porque yo quiero ver la oración que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Y la oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Quise leer más porque quiero que veamos el contexto de esta oración. Jesús estaba siendo crucificado, ya estaba clavado en la cruz. Y quiero que usted piense y me empiece a decir: si ya estaba clavado en la cruz, ¿cómo cree que se sentía? ¿Con dolor? Cuando usted está en dolor, ¿cómo se siente? Triste, desesperado. Yo me he sentido, cuando he estado enferma, desesperada. Yo no quiero estar así, ¿verdad? Y eso se llama angustia, desesperación. A veces vienen sentimientos encontrados, como de enojo, como de ¿por qué estoy así, verdad? No quiero estar así. ¿Qué más? Dígamelo. Desanimada. Ya me hice esto y aquello, ¿verdad? Y sigo igual. Bueno, Jesús estaba por morir, ¿sí? Y estaba físicamente, oiga, ya había derramado mucha sangre. Lo habían golpeado. Le habían deshecho su piel de su espalda. Ya había sido clavado allí. Yo creo que fuerzas ya no tenía. Yo creo que también ya estaba decepcionado de todos, ¿verdad? Todo lo que le hicieron, todo lo que le dijeron. ¿Más qué cree? Él oró estando en la cruz. Y dijo: Padre, ¿a quién oró? Al Padre. ¿A quién oraba Jesús? Al Padre. Por eso cuando nosotros venimos a la cruz a pedirle perdón, ¿sí? Él estaba pagando allí ¿por quién? ¿Por sus pecados de él? Por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, ¿verdad? Por nuestros malos pensamientos, por todo lo que hacemos y decimos, ¿sí? Entonces, yo creo que ahorita yo me estoy imaginando lo que estaba padeciendo el Señor en la cruz. Desobediencia, exactamente. Entonces, estaba pagando por nosotros. ¿Cómo se siente usted con alguien que hace algo por usted? Agradecida, comprometida. ¿Qué más? ¿Mande? Animada, amada, cuidada, protegida. ¿Verdad? Entonces, fíjese qué importante es lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Y por si fuera poco, oró. ¿Por quién oró? Porque ahí oró por lo que le estaban haciendo, pero realmente esta es una oración para la humanidad completa, ¿sí? Y usted ve en las noticias que
que X persona está atacando a otra persona, usted se enoja contra la persona que está atacando a la otra persona, y ¿qué hacemos? ¡Uy! Mugroso, que el Señor te perdone, ¿verdad? Y así somos la humanidad. Y somos muy dados a tomar partido por la persona que ataca, ¿verdad? Y, pero no nos fijamos que la persona que atacó se está defendiendo o está también que, pagando lo que dijo o hizo, ¿verdad? Realmente es una guerra. Y en esta guerra, pues nosotros no podemos estar ni en contra ni a favor porque no conocemos los puntos, ¿verdad? Bueno, pues en la cruz Jesús estaba pagando por lo que nosotros hicimos. Entonces, mire qué importante es verlo porque de alguna manera cuando usted está en aflicción, y yo también porque todos pasamos por crisis, por pruebas, también he pecado igual que usted, también he hecho cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Como todos lo hemos hecho, pero la diferencia entre un creyente y uno que no ha conocido a Dios es que tenemos a quien ir, a quien pedirle perdón para que nos perdone de esta carne, ¿verdad? Quiero leerle lo que escribí aquí con respecto a esto. Dice, la oración de nuestro Señor Jesús fue pedir perdón al Padre. ¿Qué haríamos nosotros en medio del dolor como el que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo? Regularmente nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro dolor, en la prueba que estamos pasando. Pero cuando nosotros nos ocupamos del dolor o pruebas de los demás, tan solo el orar por ellos, y que fue lo que hizo el Señor Jesucristo estando a punto de morir. Y hay un punto que quiero tocar, dice, creo que aún antes de partir, el Señor nunca soltó su propósito, por el cual Él vino a este mundo. Sí, Juan 3:16, le voy a decir uno de los propósitos por el cual el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz. Dice, y Dios amó tanto a la gente. A ver, lo voy a... Juan 3:16, yo le estoy leyendo otra versión, pero quiero que usted me siga y ahorita también yo leo. Está aquí adelante de la cita que leímos. Juan 3:16. Este versículo nos debemos de saber de memoria, ¿verdad? Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, está hablando Jesús, que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz y vencer la muerte, ¿sí? Y vencer todo lo que venció en la cruz, era para que nosotros no nos perdiéramos. Y nosotros tener fe en Él, creer en Él, ¿sí? Porque a través de Él es que yo tengo vida eterna. Es decir, que el día que yo muera, muchos tenemos temor a la muerte y tenemos temor porque no nos queremos ir de este mundo. Esa es la verdad. Queremos seguir disfrutando ¿de quiénes? De la familia, del esposo, de los hijos, de los padres, de los hermanos, del paseo, ¿verdad? De ir a una ciudad, a otra, de seguir en este mundo disfrutándolo, ¿verdad? Entonces no nos queremos morir, pero sabemos que un día vamos a partir. ¿Usted está consciente de eso? Un día yo voy a partir, dígalo, un día yo me voy a ir de este mundo. Pero me voy a ir, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde? Con Cristo. ¿Está usted segura de eso? Qué bueno que está usted segura. Pero hay personas que ni siquiera saben que cuando ya en este lugar no vayamos a estar, nos vamos a tener que ir o al cielo o al infierno. Y es crudo y es fuerte, pero es la realidad, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ir con Cristo, pero si yo creo en Él, ¿verdad? Dígalo lo que acabamos de leer.
De tal manera amó Dios al mundo para que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién tenemos que creer para ir con el Señor? En el Señor Jesucristo. Nuestra fe, pase lo que pase, tenemos que seguir creyendo. Me escuche o no me escuche, me responda a mis oraciones y a mis peticiones, tengo que seguir creyendo. ¿Sí o no? Tengo que seguir creyendo en Jesús. Porque hay personas que cuando Jesús no nos contesta oraciones, Señor, que mi esposo cambie. Señor, que mi suegra se convierta a Cristo. Son las oraciones más fuertes, ¿verdad? Digo, pongo estos ejemplos porque, y bueno, cuando decimos, Señor, que yo también cambie, ¿verdad? Que sea un dulce para mi esposo y quiera estar conmigo de empalagoso, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, es importante que nosotros seamos conscientes de nuestra realidad. Este mundo, como dice el canto, nada tiene para mí, ¿verdad? Solo el amor de Dios me satisface. O sea, a veces queremos que todo sea color de rosa. Y decimos rosa porque es el color que le gusta a la mujer regularmente, ¿verdad? Y bueno, hablando de que el mundo sea color de rosa, es que el mundo sea bonito. Y no es bonito todo el tiempo. No todo es agradable y hermoso y maravilloso. Todos creemos que, ay, me voy a casar, y como los cuentos de hadas, ¿verdad? Y voy a ser feliz para siempre. ¿Verdad? Entonces, nos casamos y la realidad no es como en las novelas o como en la película del Titanic. ¿Verdad? No, o sea, realmente la realidad supera todo lo que vemos en Hollywood. La verdad es que nuestro amor debe de estar en nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Para que sea Dios el que nos dé ese gozo, esa alegría, que nuestro gozo no provenga de mis circunstancias, sino de lo que Dios cada día tiene para nosotros, ¿sí? Que nuestro amor sea para Dios. Y Dios nos ayude en esta vida, ¿verdad? Entonces, otro de los propósitos es en Marcos 10:45. Y vamos ahí porque también traigo otra versión. Marcos 10:45 es otro de los propósitos. Y hay muchos que el Señor nos deja en su palabra. 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y diga conmigo, y yo soy uno de esos muchos, ¿verdad? Sí. Y le voy a decir la versión que traigo. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que estaba esclava del pecado, que es esclava del pecado. Y para lograrlo pagaré con mi vida. ¿Qué Dios en todo este mundo ha dado su vida para salvarnos? Ninguno. Piénsalo. No hay ningún Dios en este mundo que dé su vida por nosotros. Unos dirían, no hombre, no doy un 20 por, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo ha dado su vida, no un 20, toda su vida. Él puso su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, para rescatarnos de la muerte, para darnos libertad y dejar de ser esclavos, ¿sí? Y Él lo hizo cuando Él iba a la cruz. Yo quiero pensar qué pensaba, a pesar de que la gente lo golpeó, le quitó las ropas, las partieron, se las repartieron, lo escupieron, le pusieron la corona, cargó la cruz y luego lo clavaron y le injuriaban y se burlaban de él. Yo quiero pensar, ¿cómo crees que pensaba el Señor Jesucristo? ¿Cómo crees?
¿Alguien se puede imaginar cómo pensaba el Señor Jesús? Con amor y misericordia. Y a veces tú y yo, si alguien nos hace algo, ¿verdad? Ah, no. El que me la hace, me la paga, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Le saco los dientes, ¿verdad? Sí, o sea, así somos la humanidad. No nos queremos dejar. Pero sabes que el Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a la cruz, conociendo, habiendo leído la palabra, estoy segura que él pensaba, los amo, los bendigo. Miren, vamos a Lucas 23 otra vez. Vamos a Lucas. Lucas 23. Y quiero que usted y yo juntas volvamos a leer Lucas 23, le dije 34. Léalo conmigo, por favor. ¿Sí lo tiene? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí. Y si él estaba orando por la humanidad, es porque estaba justificándonos en la cruz. ¿Sí? No saben lo que hacen, pero un día van a saber que lo que hicieron no es correcto. Y esto se lo digo porque a veces yo me he encontrado personas, y no sé si usted también, que dicen, y yo lo vi hasta en las noticias con un judío que dijo esto, pero eso pasó hace 5,000 años. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? ¿Por qué nosotros vamos a pagar lo que estamos viviendo? Y nosotros pudiéramos decir lo mismo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? No, porque yo voy a morir y me voy a ir al infierno, ¿verdad? Ah, ¿por qué tengo que ir con Jesús a que me perdone? ¿Verdad? Porque si yo no pido perdón por mis pecados a Jesucristo, ¿quién va a interceder por mí ante el Padre? Porque recuerde que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hace. Estaba orando por nosotros, por toda la humanidad. Allí había un grupo de personas que representaban a la humanidad hasta el día de hoy. ¿Sí? Si tú y yo no pedimos perdón a Jesús, vamos a vivir vidas frustradas, con pecado, sin paz, sin bendición, sin lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado para nosotros tener el perdón de Dios. ¿Sí? Porque Jesús, a través de Jesús, nosotros tenemos reconciliación con el Padre, ¿sí? La oración de Jesús nos estaba reconciliando con Dios. Y le voy a leer por qué. Mire, le voy a leer esto. ¿Qué nos quiere decir Lucas 23? En Lucas 23, el plan de salvación nos enseña que desde la caída de Adán y Eva, trajo muerte física y espiritual a nuestra vida. No habríamos podido regresar y morar con nuestro Padre Celestial a menos que se proporcionara un Redentor que venciera el pecado y la muerte. Es decir, si yo no voy a Jesús y le pido perdón por mis pecados, ¿cómo yo voy a llegar al cielo así sin pedirle perdón a Jesús? Hola, Padre, ya estoy aquí en el cielo. Hello, aquí estoy. ¿Se fija? ¿Qué piensa usted? ¿Alguien se puede meter a su casa sin permiso de usted? Nosotros no podemos entrar al cielo si no vamos a Jesús. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Se puede imaginar lo que le estoy enseñando? Lo que el Señor nos está enseñando, porque créame que cuando yo estaba leyendo esto dije, es verdad, si yo no voy a Jesús y le pido perdón por mis pecados, yo no tengo entrada al cielo, ¿sí? Yo no tengo entrada al lugar santo, ¿sí? Entonces fíjese qué importante el mensaje de Lucas. Dice, ¿cómo nos perdona nuestro Padre Dios? Nuestros pecados nos impiden regresar a vivir con Dios. Jesucristo nos proporcionó la manera de ser perdonados. Él sufrió por nuestros pecados para que si nos arrepentimos podamos llegar a ser limpios y nuevamente ser libres de culpa. Qué importante es que yo
vaya a Jesús y reconozca mis pecados y le pida perdón por mis pecados. Yo no sé si alguien a usted le ha pedido perdón porque le hizo algo, ¿verdad? O usted ha ido a pedir perdón. Yo voy a hablar de mí cuando yo he ido a pedir perdón. ¿Cómo cuesta decir, por ejemplo, si yo regaño a mi esposo? Vamos a poner un ejemplo así. Si yo regaño a mi esposo y yo sé que yo estoy mal y vengo y le digo, pues mi amor, o como le digo, papi, papi, papi. Para empezar así como que ya sé que le tengo que pedir perdón. Ay, perdóname, perdóname. Y hay uno así, ay, perdón. Porque cuesta trabajo, ¿verdad? Te regañé y no debí haberte regañado, ¿verdad? ¿Cómo cuesta trabajo decir lo que hicimos? ¿Sí o no? Y así somos con el Señor Jesús. Nos cuesta trabajo ir a Jesús y decirle, perdóname. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la regué. Entonces cuesta trabajo pedir perdón y decir las cosas por las cuales tenemos que pedir perdón. Pecado que no declaramos y que no pedimos perdón nos va a traer conflicto a nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos va a quitar la paz, nos va a quitar el sueño. Hasta el hambre podría ser, o te da más hambre de lo que comes. Sí, ¿cómo le voy a hacer? Ay, es este pecado, ¿verdad? Y bueno, come, come, come por la ansiedad y la desesperación. ¿Sabes que uno de los pecados, bueno, ya dije, es pecado? Ansiedad es pecado, porque es no confiar en el Señor, ¿sí? Si yo tengo ansiedad es porque tengo preocupación y porque yo no me he puesto a cuentas con quien debo de ponerme a cuentas, ya sea la persona o con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la ansiedad, yo, dice en Pedro, en el libro de Pedro, no me acuerdo si es primera, pero creo que es primera de Pedro, déjeme ver así, mi memoria está perfecta, primera de Pedro 5:7 debe de ser. Hey, perfecto. Primera de Pedro 5:7, echando toda, no poquita, no medio, ¿verdad? Diga conmigo toda. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de quién. De nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo que echar mi ansiedad, ¿en quién? En el Señor, ¿sí? Una parte, toda, toda. Y cuando es toda, es que yo tengo que sacar todo lo que hay en mí. Es que me angustio, Señor, porque los pesos no se estiran, ¿verdad? No rinden, no alcanza. Es que no me estás bendiciendo. Mire, párele con eso, porque a lo mejor nosotros mismos estamos maldiciendo lo que tenemos. La bendición no alcanza porque usted dice, no alcanza, Señor. ¿Por qué no es mejor orar, Señor, que alcance a que diga, no alcanza? Mire que yo le estoy diciendo lo que he venido cambiando en mi vida. Tengo que cambiar mi mentalidad y lo que hablo y digo para que Dios empiece a obrar a través de mi boca, dice mi esposo. Por el momento no hay para ese gasto, ¿verdad? Tengo todo el dinero del mundo, hablando del que Dios nos da todo, ¿verdad? Pero por el momento no voy a gastar en esto, ¿no? O no voy a invertir en esto. Entonces tiene mucho que ver con lo que hablamos. Es que no hay, es que no tengo. ¿Y por qué tener escasez? Y porque la boca tiene poder, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Nosotros podemos ser esclavos del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, y eso es parte de la esclavitud a la muerte y al pecado como consecuencia de la maldad. Y todo esto nos separa de buscar a Dios. Aún en el último momento, el Señor puede traer a nuestra vida ese acercamiento con el Padre. Yo debo acercarme a Jesús, pedir perdón, y el Señor Jesús traerá a mi vida sanidad en mi interior, en mi alma y en mi corazón, ¿sí? Muchas personas
no se dan o no nos damos cuenta que tenemos amargura por falta de pedir perdón. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la amargura dice que nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos que quitar la amargura. No es que Dios va a venir con, así como que, ¡tarán!, con una varita mágica y la va a quitar. No, es que yo tengo que cooperar con Dios. Tengo que ir a Jesús. Tengo que decirle, Señor, ayúdame. Necesito que tú quites toda raíz de amargura, todo, todo, Señor. Que yo no esté hablando palabras donde le esté reclamando a las personas, donde todo lo estoy criticando, donde todo lo estoy juzgando, donde les quiero decir a todos todo lo que tienen que hacer, que tienen que decir. ¿Sabes qué? Tienes que empezar. ¿Por quién? Diga conmigo, con este dedito así. Conmigo misma, por mí. Antes que yo vea la viga de los demás, yo tengo que ver la viga que dice que está ¿en qué? En mi ojo. ¿Por qué en mi ojo? Porque ando viendo lo de otros, pero no veo lo mío, ¿verdad? Entonces sí tenemos que empezar por nosotros mismos. Y quiero decirle algo importante. ¿Cómo debo pedir perdón a Dios? ¿Cómo pedir perdón? Pues debo de pedir perdón de corazón a Dios. Le voy a leer esto. Sea abierto y honesto con Dios a través de la oración. ¿Cuántas oran todos los días? ¿Cuántas? Levanta su mano. Entonces yo tengo que ir cada día con el Señor y abrir mi corazón con Dios. ¿Sabe que a veces estamos amargadas? Amargoches, así como el té ese que... tan amargo que a veces nos andamos tomando, porque no vamos, ¿cuál? Destafiate, es el más amargo, yo creo. Ayer me tomé un café de lo más amargo, así le di un traguito, que tenía ganas, y le di un traguito a un café, y me supo tan amargo porque lo tomé sin leche. Bueno, un té amargo, es porque no abrimos nuestro corazón con Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón. Mire, Él nos va a escuchar. No nos va a traicionar. No le va a andar platicando lo que usted le cuenta a Él, a sus amistades. Usted va a ir con Dios y le va a decir, Señor, se encierra en su cuarto y va a empezar a decir, Señor, mira, me siento muy mal, sé que tengo que cambiar, saca de mí esto y aquello. Y no le tenga miedo a decir, es que estoy amargada. Es que reconozco que en mi corazón hay cosas que están mal. Usted tiene que aprender a decirle a Dios lo que usted ve en usted y no tape el sol con un dedo. Estoy tratando de tapar ese foco con este dedo, ¿verdad? Porque a veces así somos. Déjeme y le hago con el dedo gordo, porque con ese no puedo. Está bien grande el foco, ¿verdad? Así somos. Es que somos tan buenas, tan bonitas. Los demás son los amargados. Así somos. Bueno, tenemos que abrir nuestro corazón con Dios para que Él saque esas raíces de amargura y nuestro carácter vaya cambiando y sea transformado. Dios quiere escucharnos. Créame que Él tiene la paciencia que a lo mejor la amiga no la tiene, ¿verdad? O que la mamá le va a decir, ya, otra vez con eso. ¿Verdad? Le voy a platicar algo que yo. Mi hija, de repente se me pone, ay, mamá, es que esto, ay, es que aquello, y se me pone muy delicada, ¿verdad? Le digo, hijita, tienes que cambiar, porque cuando te casas, pobre marido, ay, que esto, ay, que aquello, ay, que... ¿verdad? Y lo vas a fastidiar. Cambia, hija, vamos a orar. Bueno, está bien. Y, ¿sabe? Yo he visto cambios porque le tengo que decir, ¿verdad? En lo que tiene que cambiar. Y ella también luego me dice, mamá, me mandó un video de las mamás. Que, ¡ay! Es que yo soy de las... ¿verdad? Sí. Y me mandó un video de una mamá así. Que por todo me espanto y que bueno. Yo le dije, voy a cambiar, voy a hacer. Claro que
no me sentía muy así contenta, ¿verdad? Ajá. Sí. Ay. No, 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 pobre, no, sí, sí, rompo con eso. Sí, no, yo sabe que cuando ya me pasó el video, yo dije, no me gustó mucho, ¿verdad? Que la hija, mamá, es que tú eres así. Bueno, está bien, voy a aceptar. Tengo que cambiar. Y por dentro estaba, oh, ¿así soy o qué? Es que no nos gusta reconocer que hay áreas de nuestra vida que están mal, ¿verdad? Y tenemos que aprender a corregir esas áreas que no vemos. Recuerdo hace años atrás que mis hijas estaban jugando con las muñecas y vi cómo mi hija regañaba a sus muñecas. ¿Y a quién cree que vi allí? Me vi. Y dije, ay, tengo que cambiar, soy muy gruñona, enojona, y bueno, me paso, ¿verdad? Y sabe que es bueno ver la parte que nos corresponde a nosotros cambiar. Los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición, ¿sí o no, Mati? Son una bendición los hijos. Apenas voy para allá. Pero es hermoso que nosotros podamos ver esas áreas que nosotros no queremos ver. Porque muchas veces las vemos, ¿verdad? ¿Usted se ha visto en un video? ¿Usted se ha visto? ¿Sí? Y luego veo el video y digo, ay, no tengo que cambiar, ¿verdad? O sea, y orar. Yo le digo al Señor, ayúdame, quiero cambiar. No quiero confiarme de creer que yo soy la mejor, lo máximo, nadie es como yo. ¿Verdad? Tan hermosa, tan bella, tan buena. No, 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 o sea, seamos realistas, peguemos nuestros pies en la tierra y empecemos ahora. Y veamos lo que necesitamos, que Dios meta su mano y transforme nuestra vida. No conocemos muchas veces el significado de perdonar y de pedir perdón, ¿sí? Pero es tan importante pedir perdón porque hay sanidad a nuestro corazón y a nuestra paz, ¿sí? Pedir perdón a alguien que yo dañé va a traer tranquilidad en mi alma y en mi espíritu y obviamente en mi pensamiento. Cuando yo no le he pedido perdón a alguien que lastimé, que afecté, que ofendí, que humillé, que rechacé, que le saqué la vuelta, que ya no quise nada, ¿verdad? De nada, de nada. ¡Ahí la vemos! ¿Verdad? Habla de una herida, habla de algo que nosotros necesitamos enfrentar. Pedir perdón trae sanidad a nuestro corazón y en nuestra mente, pero también yo he visto relaciones mejores después de un pedir perdón, ¿verdad? En la familia, tú no puedes rechazar a tus padres, a tus hermanos, después de un agarrón y de que se dice uno a veces las verdades, ¿verdad? Tú no puedes cortar la relación porque, ¿qué crees? Somos familia, ¿verdad? Somos familia y como familia nos tenemos que aceptar y nos tenemos que amar, ¿verdad? Y nos tenemos que frecuentar. A veces uno agarra la idea de ya no voy a venir, ¿verdad? Para evitarme encontrar con mi familiar que me dijo mis verdades. Y decimos, esas no son mis verdades. Hombre, yo no soy así. Y ya pasando el tiempo, ¿verdad? Empieza uno a, bueno, voy a cambiar. Y hay que volver porque la amistad y la familiaridad no se pueden perder. ¿Sí? Jesús tuvo 12. Y de esos 12, ¿cuántos le salieron malo? Uno lo traicionó, pero Jesús lo amó hasta el fin, ¿sí? Y lo sigue amando. Entonces, le quiero decir el significado de perdonar. Significa tomar una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. ¿Sí? Le repito. Perdonar significa tomar una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. Jesús en la cruz pide a Dios que nos perdone
¿Lo hizo con intención? Le pregunto. Con toda la intención. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, se estaban burlando, se repartieron sus ropas, le pusieron una corona, leímos ahí, ¿qué más? Que estaban dos ahí siendo crucificados, igual que él, el otro, uno le injuriaba y el otro le dice, no temes a Dios estando en la misma condenación. Tú y yo hicimos lo que, ¿verdad? Estamos pagando por lo que hicimos, pero él ningún pecado tiene. El mismo Herodes y Pilatos dijeron, y subrayé dos veces en el versículo 15 y en el versículo 22 del libro de Lucas, nada digno de muerte, ningún delito digno de muerte he encontrado en él. Y todavía lo castigaron, ¿verdad? Lo golpearon, lo lastimaron, lo afectaron. Sí, exactamente, padeció, mas sin embargo la oración de Jesús fue por la humanidad. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que aprender esto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás enferma y estás en cama, aprovecha el tiempo en lugar de querer recibir, empieza a dar a Dios. Señor, oro por X, oro por Y, oro por, ¿verdad? Porque a veces nosotros estando enfermos o estando mal en casa, en cama, está bien, o sea, es buenísimo que tengamos la atención de la gente, de nuestra familia, pero también es un tiempo de aprovechar para decirle, Señor, oro por X, oro por Y, ¿verdad? Que no pienses en ti, porque puede convertirse la enfermedad como parte de un egocentrismo hacia nuestra persona. Pensar solamente en nosotros. La oración de Jesús en la cruz, estando ahí siendo crucificado, a unos minutos, horas de morir, estaba orando por la humanidad. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender de lo que dice aquí la palabra. Que mi oración en tiempo difícil no se enfoque en mi vida, sino en la vida de los demás. Sí, orar, bendecir, interceder por los que están padeciendo también. ¿Sí? ¿Cuántas veces he visto personas que llegan al hospital muy delicados, muy graves, y sin embargo el que está al lado hasta se le olvida, ¿verdad? Se le olvida que está enfermo. Oye, Cristo te ama. Recibe al Señor en tu corazón, ¿verdad? Que está a un lado. Y eso lo hemos visto, que hay personas que están en el hospital por una enfermedad, por una operación. Yo recuerdo cuando me operaron, que me pasaron al cuarto donde, ¿cómo se llama? Recuperación después de haber sido operada. Y estaba muy sedada, pero estaba escuchando que una mujer estaba llorando. Y el sentir que estaba llorando, y yo sentí, recuerdo que sentí lo que, el dolor de la mujer. Eso me hizo despertarme y luché, ¿verdad? Y le pregunté, ¿qué te pasa? Mire, ni pensé lo que le pregunté. ¿Qué te pasa o qué te pasó? Y me dijo, acabo de perder mi bebé. Me hicieron un legrado. Entonces yo le dije, déjame orar por ti. Y oré por ella. Y luego ya me llevaron al cuarto, porque ya estaba en ese inter de que me llevaron al cuarto. Y le dije a mi esposo, te encargo, ella acaba de perder su bebé. A ella y a su esposo. Y me quedé plenamente, ¿cómo se puede decir? Sedada, ya dormida. Y después, cuando ya volví en sí, le pregunté a mi esposo, ¿qué pasó con ellos? Y ya me dijo mi esposo, ya les tomé datos y el teléfono y ya les compartí, iban a ir a la iglesia tal, y ya, usted ya conoce a mi esposo, ¿verdad? Pero qué importante es que tú no te concentres en tu vida, sino en la vida de los demás, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Una de las cosas es que nosotros también tenemos que aprender a pedir perdón por los demás, ¿sí? Cuando tú ves injusticias, cuando tú ves pecado, cuando tú ves cosas que no están bien. Señor, perdona a este mundo que está en guerra, ¿verdad? Perdona a tal país, por tanta muerte. Perdona, Señor, a
en este país porque hay mucho desaparecido, mucho secuestro. Perdona, Señor, esa gente que se arrepienta. Y si no, pues, ¿verdad? Mire, sabe que tenemos que orar por lo que vemos en este mundo. Sí, y nosotros tenemos que aprender a pedir perdón por la humanidad. No es que sea mi pecado, no es que sea mi responsabilidad. Y si es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y quiero decirte algunos beneficios de perdonar a alguien, por si quieres anotar. Dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad. El perdón puede llevar a lo siguiente. Uno de los beneficios de perdonar a alguien es tener buenas relaciones, es decir, relaciones sanas. ¿Sí? Una mejor salud mental es otro punto. Menor grado de ansiedad, de estrés y de hostilidad. No tener síntomas de depresión. No perdonar es uno de los puntos más fuertes de las personas que padecen depresión. Es que me dejó, es que me hizo, es que, y en el hoyo, ¿verdad? Clavado, bien clavadito en el hoyo de la depresión. Entonces necesitamos perdonar. Es un beneficio perdonar para nosotros. Disminución de la presión arterial, porque la presión arterial se afecta nuestra salud, porque estamos piense y piense. ¿Y qué va a hacer el Señor, verdad? Ya casi casi queremos ver cómo Dios va a solucionar los problemas y necesitamos orar y necesitamos perdonar. Sistema inmunitario más fuerte por la paz que recibimos en el Señor. ¿Sí o no? Cuando nosotros perdonamos, dormimos así a pierna suelta, ¿verdad? Me quiero imaginar eso de pierna suelta. Ahí la fue. Sí, bueno, es que es un decir, que dormimos muy bien, ¿verdad? Entonces, mejor salud del corazón, mejor autoestima. Cuando tú perdonas a alguien, tu estima está bien. Tú no te andas midiendo con nadie, no te andas comparando con nadie. Tú hiciste lo que tenías que hacer, entonces tu estima debe de estar en un punto normal, ¿verdad? No soy más que nadie, ni nadie es menos que yo. ¿Sí? Porque pedir perdón, algunas personas piensan que es humillante. Pero más humillante es lastimar y ofender. ¿Sí o no? Nosotros somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios tenemos que cuidar nuestra manera de ser con los demás. La regla de oro es haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Es decir, yo trato bien y yo quiero que me traten bien. Entonces, si yo quiero que me traten bien, yo tengo que tratar bien a los demás, ¿verdad? Entonces, no es humillante pedir perdón, es parte de un beneficio que va a traer paz en nuestro corazón. ¿Por qué es tan difícil, perdón, por qué es tan fácil tener resentimientos? Se lo voy a leer. Que alguien te haga daño, particularmente por una persona que tú quieres, a quien, en quien has confiado, puede causar ira, tristeza y confusión. Si piensas todo el tiempo en sucesos o en situaciones que te hirieron, los rencores serán llenos de resentimiento. Es decir, tú vas a sentir que ese rencor va a aumentar, ¿sí? Y vas a ser una persona hostil que ya nada me va a afectar y eso te lleva a la dureza de corazón, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar que nuestros sentimientos no sean negativos, sino los mejores, por no decir positivos, pero deben de ser positivos, para no ser consumidos por la amargura o por una sensación de injusticia, ¿sí? Es decir, es más fácil nosotros guardar resentimiento, ¿sí? Que nosotros no guardarlos, al contrario. Cuando alguien nos hace algo, lo más normal es que hay una, ¿cómo se puede decir? Una reacción, ¿sí? Pero que esa reacción no se quede en nuestro corazón,
y guardemos la ofensa y se convierta en rencor, en resentimiento. Porque el resentimiento, yo siempre lo he dicho así, que el resentimiento es la puerta al odio. Cuando alguien te hace daño y lo piensas tanto, pasa de sentir resentimiento a sentir odio, ¿sí? Entonces no le abras la puerta ni al resentimiento para que no entre el odio, porque el resentimiento se convierte en odio, ¿sí? Palabras más, palabras menos, pero eso es una realidad. Nosotros por eso tenemos que perdonar, ¿sí? Y tenemos que pedir perdón también. ¿Cómo nos ganamos una enemiga? Cuando le hacemos daño, cuando hablamos mal de ella, ¿verdad? Cuando decimos cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar también lo que hablamos. ¿Cuáles son los efectos de tener rencor? Si te resulta difícil perdonar, es posible que ocurra lo siguiente, que lleves tu ira y amargura a nuevas relaciones y experiencias. Es decir, que no vas a tener buenas relaciones personales con las personas nuevas que tengas, porque vas a llevar tu amargura y tu resentimiento con esas personas. Y yo te pregunto, ¿qué culpa tienen esas personas? Nada, ¿verdad? No tienen la culpa. Ahora, puede ser nosotras como mujeres amas de casa, que ese resentimiento y esa amargura la llevemos, esa ira y ese enojo, contra los hijos. Y los hijos pagan, ¿qué? Pagan los platos rotos, ¿verdad? La llevan. Entonces nosotros tenemos que aprender a no llevar esa ira, ese enojo, porque es un efecto que vas a llevar a tu casa, con tus amistades nuevas, con las personas que te rodean. Que estés tan enfocado en la mala experiencia que no puedas disfrutar del presente. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Cuando yo no perdono o cuando yo no pido perdón, pues ya no puedo disfrutar de la vida. A veces no podemos ni dormir, ni descansar, porque estábamos, ¿verdad? Allí. Miren, no sé si les ha pasado. Se los digo porque lo he pasado, ¿verdad? Esto no lo traigo aquí. Que estás orando y de repente se viene a tu mente la persona que traes atravesada. ¿Sí o no? Y dices, ay, Señor, ¿por qué? No quiero pensar en esa persona. ¿Sí? Les estoy hablando de mí, ¿eh? Y si les estoy hablando de mí es porque tú también lo vives. ¿Alguna sincera que levante su mano y se identifica conmigo? Nos pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en medio de la oración no venga a tu mente de la persona? Pues hay que pedirle perdón si la lastimamos y hay que perdonarla si te hizo algo, ¿sí? Y créeme que cuando ores, ya Dios no la va a traer a recuerdo. Porque ¿sabes quién la trae a tu mente de recuerdo? El Espíritu Santo y Dios mismo. Ahí está, perdónala. Miren, si yo fuera productora, haría una película de estoy orando, así arrodillada, y de repente se me pone enfrente la persona así. ¿Qué haces aquí? Perdóname. ¿Verdad? Perdóname por lo que te dije. ¿Verdad? Para que, ya que se me apareció ahí, ¿verdad? Y ya. Ay, sí, okay, te perdono. Ay, beso, abrazo. Ya se va. Seguimos orando, Señor. ¿Verdad? Pero nada, que no se te va a aparecer hasta que tú la busques. Hasta que tú vayas con ella. ¿Qué tal mi película? Ay. Quiero ser productora de cine. Bueno, pues vamos a orar después de este ejemplo. Porque traigo muchos puntos, pero ya es el tiempo de cortar. Dice mi esposo, te vas muy largo. Vamos a orar. ¿Cuántos les habló el Señor? ¿A cuántos? Sí, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a orar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Vamos a orar por otras personas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ya no vamos a orar hoy por nosotras. Vamos a orar por otras personas. Y vamos a decirle, Señor, gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, de palabra. Nos hemos reído, nos hemos gozado, Señor, porque hay muchas cosas que,
que están escritas en tu palabra y que son una realidad a nuestra vida, Señor. Pero no queremos enfocarnos hoy en nosotras, Señor. Traemos situaciones, traemos quizás algunas sí, algunas no, problemas. Pero mis problemas y mis circunstancias están en tus manos. En este momento, Señor, nosotros queremos ponernos en la brecha por las personas que están padeciendo, Señor, alguna enfermedad. Y si tú te acuerdas de alguien, este es el momento para orar por esa persona que tú sabes que está enfermita, Señor. Yo me recuerdas a Elmer, Señor, que ha sido operada, Señor, que tú sigas obrando en su cuerpo, que tú la estés sanando, que tú estés trayendo en ella, Señor, esa fuerza que su cuerpo necesita, esa restauración en cada parte de su vientre, Señor, y que tú traigas en ella, Señor, toda sanidad completa, Padre, que ya no venga ninguna enfermedad. Señor, oramos por ella para que tú sigas haciendo tu obra, Señor. Si aquí alguien, Señor, está enfermo, si tú has estado enferma o alguien ha estado enfermo, Señor, aquí en la congregación la ponemos en tus manos. Oramos, Señor, por esas personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Las ponemos en tus manos, Padre. Oramos que tú sigas sanando a Felicitas, Señor. Quita toda célula cancerígena, Señor. Sánala, Padre. Yo sé que hasta aquí tú la has ayudado, Señor. Que ella sigue luchando, sigue creyendo, Señor. Sigue buscando tu presencia. Sigue pidiendo apoyo de oración. Y te damos las gracias, Señor. Oramos porque tú estés glorificándote en su vida y le levantes, Señor. Le des nuevas fuerzas y ese ánimo y ese gozo que vemos en ella siga adelante, Señor. Oramos por las personas que tenemos a nuestro alrededor, Señor, para que tú obres poderosamente, Señor, sobre sus vidas, Señor. Padre, te pedimos perdón por lo que está sucediendo en nuestro país, Señor. Quita, Señor, toda violencia, toda obra de maldad, Señor. Que los ladrones, Señor, se arrepientan de robar. Señor, que tu Espíritu Santo se revele a sus vidas, Padre. Revélate a las personas, Señor, que secuestran, a las personas que han matado, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga, Señor, a sus vidas y en sus corazones arrepentimiento, Señor, dolor desde sus entrañas, Señor. Que cuando estén, Señor, a punto de hacerlo, Señor, tú los pares, tú los confrontes, Señor, y se arrepientan, Señor, de todo su mal, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Oramos por nuestro país, Señor. Estamos a unos meses, Señor, de nuevas elecciones, Señor. Pedimos que tú intervengas, Señor, por nuestro país. Que la persona que vaya a ser nuestro presidente sea una persona que tiene temor de Dios. Que sea confrontado con el Evangelio, Señor. Que sea una persona que te ama, Señor. Que sea una persona, Padre, que te conozca, Señor, que te conozca. Y los que están, Señor, que tu Espíritu Santo se presente delante de ellos, Señor. Y confrontes de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Porque tú eres ese Dios justo, Señor, que va a hacer justicia en algún momento de sus vidas, Señor. Oramos, Padre, por nuestro estado, por nuestra ciudad, por nuestro país, Señor. Porque tú te glorifiques, Señor, con nuevas fuentes de trabajo, con la provisión, Señor, en nuestros trabajos, negocios, Señor. Que haya ventas, que haya negocios, Señor, porque esos negocios traen trabajos, fuentes de trabajo, Señor. Si alguna de tus hijas que está aquí, Señor, tiene negocio de ventas, Señor, bendice, Señor, su negocio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, oramos porque tú estés glorificándote, Señor, a través, Señor, de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti, Señor Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor. Si hay algo ahí muy escondido, Señor, sácalo a la luz para que nos podamos acercar a ti, Señor Jesucristo, y pedirte perdón. Y tú estés intercediendo ante nuestro Padre, Señor. Ante nuestro Padre, Señor, para defendernos, para
poder entrar contigo, Señor, al cielo, Señor, y ser perdonados si tú nos recibas, Señor, el día que vayamos a estar contigo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este tiempo de palabra. Señor, ponemos en tus manos el encuentro, Señor, que vamos a tener. Padre, te pido que tú te glorifiques, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés cuidando y guardando de tus hijas las que van a estar en el encuentro, Señor. Padre, por cada servidora que va a estar disponiendo su tiempo, su corazón, su vida, Señor, su servicio. Tú dijiste en esta palabra que leímos, Señor, que no venías a ser servido, sino que venías a servir, Señor. En este encuentro queremos servirte a ti, Señor, con todo el corazón, para que estas mujeres que van a estar en el encuentro, Señor, te conozcan y tengan contigo, Señor, esa cita de amor, esa cita, Señor, en el cual van a soltar tantas cosas que les han afectado, pero también se van a arrepentir de pecados, Señor, y van a ser confrontadas con su condición de vida, con su estilo de vida, Señor. Oramos que tú estés obrando poderosamente en este encuentro, Padre, que tú traigas arrepentimiento, Señor, que tú traigas a nuestro corazón, Señor, un cambio de vida. Que seamos, Señor, confrontadas por tu Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus preciosas manos cada momento, la alabanza, la oración, la predicación, los tiempos de comida, Señor, los tiempos de estar en los cuartos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. Y Padre, trae a las mujeres que están heridas, Señor, para que sean sanadas. Cierra las heridas, Señor. Quita la sangre que ha escurrido por su interior. Sana los corazones rotos y quebrantados. Señor, sana a las mujeres, Señor, que han sido humilladas, ultrajadas. Señor, abandonadas, rechazadas, Señor. Sana sus corazones, Señor. Y trae un refrigerio a sus vidas. Tu palabra es esperanza y es vida, Señor. Y nos trae luz para seguir adelante, Señor. Bendecimos a cada mujer que va a estar en el encuentro. Bendecimos a todas tus hijas, Señor. Declaramos los cielos abiertos sobre sus vidas, en sus corazones. Señor, que reciban la oportunidad de vida que tú les extiendes, Señor, cuando extiendes el cetro de tu justicia y que empiece a haber un cambio, una transformación. Señor, bendecimos a cada mujer. Te damos las gracias por lo que vas a hacer, Señor, en cada una, Señor. No permitas que ninguna regrese a su casa sin la renovación y la transformación que tú siempre haces en cada mujer, Señor. Declaramos los cielos abiertos, Señor, donde tu luz va a resplandecer sobre cada rostro. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo.